Santo Padre, segunda parte. El Papa Juan XXIII ha pasado otra noche difícil. Su estado continúa deteriorándose. Estas imágenes de la Plaza de San Pedro fueron tomadas a las 6 de la madrugada. Para entonces ya se había congregado una multitud de fieles. Muchos eran niños rezando con sus padres. En esta vigilia no solo han participado los ciudadanos romanos, también jefes del Estado de todo el mundo, incluidos el presidente Kennedy y el presidente Cruzet. A través de los despachos informativos siguen las noticias del Papa. El pontífice está siendo asistido por el doctor Baldoni y Monseñor Capovilla, de quien recibe la comunión cada mañana. Per Christum Dominum Nostrum. Amén. Amén. Pater Noster, que es in caelis. Sé lo difíciles que serán estas últimas horas, pero la vida nunca fue fácil para ti, querido Ángel. Tu salud no era buena el día que te eligieron, pero nunca aplazaste una audiencia. Sin embargo, nadie sabe lo agotadora que puede llegar a ser la vida de un papa. Me acuerdo de un día, hace 5 años. El sah de Persia esperaba en la sala del trono. Te llevaban en la silla gestatoria y estabas envuelto en una luz dorada. Era una escena perfecta. Al observarte más detenidamente, percibí un momento de flaqueza en tus ojos, pero nada te apartaría de tu obligación. Inmediatamente tranquilizaste a Monseñor Capovilla con una sonrisa, porque él también había notado ese lapso momentáneo. Jamás desatendiste nada, querido Angelo, únicamente a ti mismo. El doctor Caputo debe de estar a punto de llegar. Me gustaría tener otra opinión. Aún hay que hacerle algunos análisis clínicos. No es fácil convencerle. Sigue diciendo que está bien. Adelante. ¿Dónde está? El doctor Baldoni debe ver a su santidad lo antes posible. Debe estar aquí. Muy bien, monseñor. Iré a ver. Perdone, Guso, pero si estuviera ahí, usted lo sabría. Bueno. Dígale que hemos venido. Por supuesto. Y que volveremos. Santidad.
Ya se han ido. Ya voy. Pero he tenido que mentir. Ha sido solo una mentira a medias. Te he oído. El señor te perdonará. Buenos días, Santidad. Buenos días. Gracias, Guido. He descansado últimamente. A lo mejor te hago trabajar mucho. En Venecia no estábamos tan ocupados, ¿eh? Santidad, soy tan feliz y me siento tan honrado que no siento el cansancio. ¿Y qué te parece la remuneración por ese cansancio que no sientes? Es apropiada. Pero este salario apropiado es bastante para ti y tu familia. Bueno, nos apañamos. Guido, le he subido el sueldo al tipógrafo y a los portadores, porque antes solo tenían que llevar a Pío XII y ahora me llevan a mí. Y les he subido el sueldo a los obreros. Guido, tú eres el último de la lista. Santidad, muchas gracias, pero no es necesario. Dile eso a tu mujer. ¿Por qué no la traes aquí? Y a tu familia, me gustaría verlos. ¿Mi familia aquí? Por supuesto. Solo concedo audiencias a jefes de Estado, reyes y embajadores. Quiero tener una conversación normal. Pero es tan difícil hablar con el Papa si... Ya lo sé. Sin pensar que es el Papa, sí, ya lo sé. Y de eso se trata. Es tarde. ¿Es verdad que hoy vamos allí? Sí, allí no pueden hacer otra cosa que esperarnos. ¡Quítate ese gorro! Tengo frío. Tal vez os preguntéis por qué he venido. ¿Eso por qué? Bueno, no podéis ir a verme. En eso tiene razón. Un amigo mío, hace años, cometió un pequeño delito y fue a prisión. Así que fui a verle. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Me dijo. Este no es un buen sitio. Le contesté. Esta también es la casa del padre. He venido a ver cómo te va. Pues velo por ti mismo. Sí, por eso estoy aquí, para poner mi corazón junto al vuestro. Ya no soy el joven sacerdote que era, y no creáis que a un papa no le cuesta andar. He venido para veros. Y me gustaría depositar mi corazón cerca del vuestro. Y cerca de los corazones de aquellos que os están esperando en casa. Vuestros hijos, vuestras mujeres, hermanas y madres que os consuelan. Y a veces os entristecen. Esta noche, escribid a vuestras familias y decidles que hoy el Papa ha venido a veros, porque no os he olvidado. Todos vosotros sois mis hijos. Y os bendigo. Guardaré este día
siempre, en lo profundo de mi alma, en un rincón especial. Sí, hijo mío, para ti. Para ti. Sí, hijo mío. Sí. Especialmente para ti. Serénate. El Señor sabe que sufres y te perdona. No llores. Vamos, no llores. Rezaré por ti. Y tú por mí. Gracias. Hoy en el penitenciario y mañana solo Dios sabe dónde. Ciertamente no sigue el modelo de su predecesor. Pío XII guió espiritualmente a sus feligreses desde lejos, sin la necesidad de perseguir la popularidad. Solo se acercaba a los fieles durante las liturgias. Se lo advertí, y no hay mejor juez que un antiguo compañero de colegio. Él también le conoce bien, y sin embargo está dispuesto a aceptar su oposición. Tal vez no le teme. Le aseguro que no es ningún ingenuo. Ni me teme a mí, ni teme a Tardini, su secretario de Estado. Y si le soy sincero, a usted tampoco. Preferiría que eso lo dijera un médico. El doctor Baldoni está aquí. Dejemos a los médicos para los que los necesitan y no les hagamos perder el tiempo. Es su trabajo. Está bien. Entonces no perdamos el tiempo nosotros. Gracias. Guido, digamos el Padre Nuestro juntos. Claro, Santidad. Pater nostro qui es in cielo. In celis. In celis. Santificato. Santificetur. Santificetur nomen tu. Nomen tuum. Nomen tuum. Adveniam regnum tuum. Fiat voluntas tua. Voluntas tua. Fiat voluntas tua. Guido. Guso, tu latín no es muy bueno. No era bueno cuando iba a la escuela, así que ahora imagínese. Inténtalo. Pater noster. Qui es in celis, santificetur nomen tuum. Adveniam regnum tuum. Ah, podando. En lugar de hacerte el gracioso, ¿por qué no me pasas la sierra? Dámela. ¿No es un poco pronto para la poda? ¡Santidad! Oh, perdonadme, yo no... ¡Oh, perdonadme! ¡Santidad! Pensé que era Pinucho. Siempre está haciendo imitaciones. Santidad, le agradezco lo que hizo por nosotras. Hacemos esta divina providencia por vuestras familias. Santo Padre, nos han doblado el sueldo. Fue decisión suya. Todo el mundo lo sabe. Mi mujer está a punto de dar a luz. Gracias también en nombre de mis hijos. ¿Para cuándo espera? Para dentro de 2 meses. Si es un niño, lo llamaremos Ángelo. Y si es una niña, Angelina. Me gustan los tulipanes. ¿Podríamos plantar...? Oh, sí, claro que sí, santo padre. Tulipanes. ¡Ah! Padre Loris. Buenos días, Santidad. Oh, es un privilegio tan grande sentir la hierba bajo los pies. Tendría que haber visto
el magnífico jardín que tenía en Estambul. Todas plantas diferentes, creciendo juntas en paz. Incluso entonces, pensaba que la iglesia debería ser como un jardín. Iluminado por Dios. Y no como un museo. Un museo viejo. Entonces era solo un obispo y no podía hacer nada al respecto. ¿Ahora sois papa? Sí. Tiemblo solo de pensarlo. Tengo la intención de convocar un concilio. ¿Un concilio? Una asamblea donde diáconos de África, Asia y América puedan ser escuchados. ¿Quiere decir un concilio ecuménico? Sí. Todos los obispos, todos ellos, guían a la iglesia desde lugares que ni siquiera conocemos. Pero, Santiago... Es hora de que los escuchemos. Sentémonos. ¿Ha hablado alguien de esto? Es el primero en saberlo. ¿Necesita un médico? ¿Se da cuenta de que esta decisión será objeto de muchas críticas? Sí. Loris, el concilio es necesario. No se puede aplazar más. Imagínese una iglesia donde todas las voces sean escuchadas, como flores en el jardín abriéndose al sol. Podemos hacerlo. Sí. Podemos. No sabe lo entusiasmadas que están mi mujer y mi hija porque van a conocerle, aunque solo sea por un momento. Y yo me alegro porque además es un día precioso para ello. Con todo respeto, Santidad, es un día precioso porque le van a ver de cerca. Pero el tiempo amenaza tormenta. Tienes razón, Gusso. Y verás qué truenos. Loris, me ha hecho venir hasta aquí para cubrir una misa. No digo que no sea importante, pero también tengo que informar sobre el ministro del Interior. Y él también es importante. ¿Podría darnos una pista? Tened fe. Don Loris, un artículo sobre una misa mayor no va a leerlo nadie. Tened fe y esperad. Sí, siempre me pasa lo mismo. Al menos sácale alguna foto al papá. Ya no lo veo. Proclamo ante vosotros, queridos hermanos, algo tembloroso y abrumado por la emoción, pero al mismo tiempo humildemente resuelto, el nombre y la propuesta de un concilio ecuménico para la Iglesia Universal. Os pido que oréis por un comienzo providencial y el éxito de todo el trabajo que conllevará esta labor. Muchas almas lo verán con esperanza en todas partes del mundo. Debo decir, eminencias, que esperaba algún tipo de reacción, pero no un silencio total. Ciertas noticias le dejan a uno sin palabras. En mi opinión, necesitamos más tiempo, Santidad. Es un anuncio de primordial importancia. Han pasado casi 100 años desde el último concilio. Espero que no tengamos que esperar
otros 100 para celebrar otro. Y todos esos obispos de lugares tan lejanos no tendrán ni la más remota idea de cómo funciona Roma. Aguantar sus maneras rústicas y provincianas es una cosa, pero que tome decisiones sin consultarnos es otra muy distinta. Tendremos que ser realistas, Eminencia. Después de todo, es el Papa. Por desgracia. Le confiamos a usted la misión de encontrar a un pontífice de transición, uno que continuara diligentemente la línea de Pío XII con absoluta obediencia. ¿Y con qué acabamos? Con un concilio. Es un gran honor estar aquí con mi familia, Santidad. Guido, para mí es una alegría inmensa comer con una familia de verdad, para variar. Y es un honor haber conocido a tu hijita. Es una pena. Mi maestra no va a creerme cuando le cuente que he estado comiendo con el Papa. Le puedes contar lo que comí, pero no le digas nada del postre o el doctor Baldoni se enfadará mucho conmigo. Bueno, debemos irnos. El Papa tiene muchas cosas que hacer. Sí, es verdad. Tengo que hacer mis deberes. ¿Deberes? Bueno, lo podemos llamar así. Tengo que preparar un concilio. ¿Qué es un concilio? Pues, supongamos que tu maestra quiere decidir y discutir el plan de estudios contigo y con todos tus compañeros de clase. O mejor, con tus compañeros y todos los niños de Italia. No. Mejor aún, con todos los niños del mundo. ¿Con todos los niños del mundo? Sí. El Papa tiene que tomar unas decisiones con todos los obispos del mundo. Así que los ha invitado a San Pedro. Adivina cuántos van a venir. 2.500. ¿Y vendrán todos? Esperemos que sí. ¿Sabes hacer un ratón con la servilleta? ¿Sabes hacerlo? Guido, ¿cómo se hace? Es muy sencillo, Santidad. A ver... Se hace un nudito, sí. Así, y entonces... Dije que vendría. Oh, Santidad. Gracias por venir. Santo Padre, es solo una niña y el Señor se la está llevando. He venido a rezar con vosotros. Gracias. Hola, Caterina. Hola, Santo Padre. ¿Eres tú de verdad? Claro, he venido a verte. Le pedí al niño Jesús que me dejara ver al papá Juan porque ahora estoy malita. Eso no es lo que los médicos me han dicho. Y son muy buenos médicos. He traído esto para ti. ¿Sabes quién es? Sí. Es Santa Caterina. ¿Ves? Yo ya me sabía tu nombre. A ver, ponla debajo de la almohada. Como hacía yo cuando era pequeño. Así no se sentirá sola. ¿Sabes? Los otros niños de aquí me han dicho que también querían verte. El Papa no puede ver a todo el mundo. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Tienes otras estampitas para ellos? No, aquí no. Pero te enviaré algunas. ¿Tú se las puedes dar? Santidad, ¿puedo decirles que esta caricia es también para ellos?
ellos. Qué idea tan maravillosa. Sí, por favor. Sí, díselo. Deja que rece por ti. Y aquí, Santidad, nuestro laboratorio de análisis clínicos. Es el mejor de su clase en Roma. Bien, bien. Y este es el personal a cargo del laboratorio. Ajá. Los mejores especialistas. Y técnicos muy cualificados. Puedo asegurarle, Santidad, que este hospital ofrece unos diagnósticos muy fiables. Eso es maravilloso. Sigan así. Santidad, creo de verdad... ¿Sí? ...que sería una buena idea, ya que estamos aquí, hacerle algunas pruebas. ¿Todavía está trabajando? No, solo estaba leyendo mis viejos diarios. Siéntese. Toda mi vida está aquí. Empecé a rellenar estas páginas cuando tenía 14 años. Mire, ¿ve? Este es de los años que pasé en Bérgamo, desde 1899 a 1920. ¿Permite? Sí. Fueron algunos de los años más felices de mi vida. Los años más felices de mi vida. Los años que pasé con el obispo Radini Tedeschi. Hay algunas personas en la vida que te iluminan. Y cuando estamos tristes, los recuerdos te vuelven a la mente como una melodía que no puedes quitarte de la cabeza. Si usted supiera el cariño que nos teníamos, Radini y yo. Pero nunca, jamás lo declaramos. Los hombres somos tan... ¿Reservados? Sí. Como nosotros. Ambos lo sabíamos. Una vez me pidió que le prometiera una cosa. Ángelo, cuando me llegue la hora, quiero que seas tú quien me lo diga. Porque de todos eres la persona que más aprecio y el primero que quiero que me abrace en ese momento. Padre Loris, ¿podría prometerme lo mismo? Es usted un amigo, mi amigo. Buenos días, Santidad. Ah, Padre Loris. Le llamé antes. ¿Por qué ha tardado? ¿No tiene frío? No. No tengo frío. Y está tan bonito. Y es tan raro ver Roma cubierta por la nieve. La cúpula de San Pedro. Parece una tarta de azúcar glacé. ¿Ha salido hoy? No. Fui a la capilla a orar y después fui a correos a mandar esas cartas. Me estaba preguntando por qué no habremos recibido ya los resultados de los análisis.
sé que es difícil mantener esa promesa, pero ha de hacerlo. Sí. Entonces, ya lo sabe. Perdóneme. Esto es muy difícil. Tiene cáncer, Santidad. En el estómago. No llore ahora. No hay tiempo para eso. Tiene que ayudarme a terminar mi trabajo. Sí. El concilio es todo lo que quiero. Dios me ha dado tanto que aunque trabaje y trabaje, nunca podré devolvérselo. No puedo imaginarme continuar sin usted. No tiene tiempo para pensar en eso. Es el secretario de un papa con mucho trabajo. ¿Ha preparado la carta para la Santa Sede? No, todavía. Tengo la terrible sensación de que este programa podría debilitar las bases de la Iglesia y destruir nuestra jerarquía. Francamente, lo que ha hecho su santidad hasta ahora no es nada. Está totalmente convencido de sus cambios. Se ha apoderado del mundo una necesidad imperiosa de renovación y él es consciente de ello. ¿Y eso qué significa? Que lo que ha hecho con nuestra Iglesia intentará hacerlo con el mundo. Si le diéramos la ocasión y el tiempo. Dudo que le quede mucho tiempo. He recibido información referente a sus análisis clínicos. Tiene cáncer. ¿No lo sabía? No. Y no me gusta la forma que ha tenido de comunicárnoslo. Sea como sea, Eminencia, siguen siendo malas noticias. Yo no las llamaría malas noticias. Con franqueza, si el buen Dios no puede abrirle los ojos al pontífice, entonces que se los cierre y nos evite este concilio. A pesar de esas horribles palabras, fui incapaz de defenderte, pero supiste ignorar las afrentas, ocupado como estabas con los preparativos del concilio. Patriarcas, arzobispos y dirigentes de todos los cultos respondieron a tu invitación y Monseñor Capovilla siempre estuvo a tu lado. Estas vienen de China y Rusia. Sopesaste personalmente cada propuesta, no solo aquellas concernientes a los asuntos del clero y a la liturgia, sino también las referidas al sacramento del matrimonio y a las relaciones de la Iglesia con los seglares. Aunque tu enfermedad no te daba tregua, nunca dejaste de trabajar, tratando de acercar la Iglesia católica a otras denominaciones cristianas, siempre con un enfoque compasivo, exhortando los preceptos básicos de la vida: el amor, la familia, el sustento y la paz. Ese sentido de la paz que nos habías imbuido a todos. Incluso discutiste con los mejores arquitectos los cambios que deberían realizarse en la nave central de San Pedro para poder acoger a los 2.905 invitados entre prelados del concilio, técnicos y observadores. Loris, una carta de Caterina. Dice:
Te deseo lo mejor para tu concilio. Oh, es un ángel. Siempre está presente en mis oraciones. Hablaremos con su familia y la recibiremos lo antes posible, Santidad. Necesitamos a los niños. Y ellos a nosotros. Son nuestro futuro y nuestra esperanza. Me gustaría dedicar este concilio especialmente a los jóvenes. El 11 de octubre de 1962, después de 44 meses de preparativos, se inauguró el Concilio Vaticano II. El concilio que tanto deseabas. Atravesaste la plaza de San Pedro en la silla gestatoria entre una multitud de espectadores entusiasmados. El acontecimiento que iluminaría un mundo en busca de la perfección espiritual fue seguido a través de numerosas pantallas de televisión y boletines radiofónicos. Sabías que el papel de la curia era fundamental, sobre todo en el debate acerca de la liturgia latina que habían propuesto los obispos misioneros para obtener el permiso para celebrar la misa en las lenguas maternas y así lograr que los fieles comprendieran mejor la palabra de Cristo. En tu discurso de apertura, reiteraste que los concilios ecuménicos son una actuación solemne de la unión de Cristo y su Iglesia. Así, todos los hombres, familias y naciones podrán dirigir sus almas hacia el Padre Celestial. Venerabilis fratres, gaudens. Mater Ecclesia quod singularis divini providentiae munere. Optatissimus. Mira qué bien sale nuestro Papa en la tele. Mamá, está saliendo el Papa en la televisión. ¿Te ha oído? Hola. Adica beati Petri. Sepulcro. Concilium ecumenicum Vaticanum secundum solemniter. Esa noche los fieles acudieron en masa a la plaza de San Pedro para celebrar la apertura de tu concilio. No preparaste ningún discurso, pero tus espontáneas palabras quedarán siempre entre nosotros. Queridos hijos míos, escucho vuestras voces. La mía es una sola voz que hoy se convierte en la voz del mundo entero. De hecho, hoy todo el mundo está representado aquí. Esta noche parece que hasta la luna ha venido a contemplar este maravilloso espectáculo. Escuchadme como escucharíais a un hermano que es ahora vuestro padre, por voluntad del Señor. Y juntos, por la gracia de Dios, formemos una hermandad. Es magnífico. Amémonos los unos a los otros. Y a la vez tan sencillo. Preocupémonos por lo que nos une. ¿Sabe? Empezamos juntos en el seminario. Y apartemos en el seminario de haberla, sí, todas las cosas que nos dividen. Esta noche, al volver a casa con vuestros niños, hacedles una caricia. Y decidles, esta es la caricia del Papa. Puede que tengáis que enjugar alguna lágrima, así que sed compasivos. El Papa está con vosotros, especialmente en los momentos de dolor. Y juntos... Yo también fui sacerdote. Cantaré. Me excomulgaron por mis ideas. Que nos ayuda... y nos escucha. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ha llegado la hora de que los fieles que viven lejos de Roma puedan celebrar la misa en su propia lengua para que puedan entender la liturgia. ¿Pero cómo puedes decir eso? Y que se incluyan elementos de sus propias culturas en la misa. ¿Pero qué está usted diciendo?
misas celebradas en bantú, con obispos enmascarados, bailando al son de los tambores? Sí, en bantú. Y en suajili, en italiano y en francés, en las miles de lenguas que hablan los católicos de todo el mundo. En todas menos en latín, una lengua que nadie entiende. La Iglesia siempre ha llevado a cabo su misión por todo el mundo durante siglos sin tener que alterar nunca el canon de la misa. Los tiempos están cambiando. El mundo se mueve hacia adelante, pero vemos decepcionados como Roma no se da cuenta de esto. Siéntense. El Papa ha prometido no interferir en los quehaceres del concilio o de sus comisiones, pero creo que existen ciertos aspectos de la liturgia, como, por ejemplo, la lengua en que se debe celebrar la Santa Misa, en los que el Papa debe expresar su opinión. La Sagrada Misa celebrada en jergas primitivas es el colmo. Ha reducido nuestro papel en la curia al de simples marionetas, y en cambio él se alza como un ejemplo a seguir. Mire, ¿lo ve? Si hasta sale en la portada de la revista Time, esto no había pasado nunca. Eso solo demuestra que su santidad es un gran comunicador. Conoce el arte de conmover el corazón de la gente y utiliza todos los medios a su alcance: periódicos, radio, televisión. Utilicémoslos también. Necesitamos hallar la forma de restarle importancia a su imagen pública. Su reputación actual es intachable, no se le puede atacar. Pero también tiene un pasado. Se acordará de lo intolerantes que se mostraban con nosotros los prelados del norte, los modernistas. Radini Tedeschi era su obispo y sus tendencias eran progresistas. Usted conoce a Angelo mejor que ninguno de nosotros. Sabrá dónde buscar. Me está pidiendo que lo traicione. No, le estoy pidiendo solo un acto de lealtad hacia la Iglesia. La Iglesia en la que usted cree. No he podido contactar con él. Tú debes verlo de vez en cuando. ¿Podrías darle una carta? Mi dirección está en el sobre. ¿Podrías hacer esto por mí? Por favor, entrégale esta carta. ¿Qué desea? Buenas tardes. Tengo una cita con su eminencia. Le está esperando, señor. Pase. Ah, ¿es usted siempre tan puntual? Eminencia. Gracias por venir. Supongo que a los periodistas de su prestigio no les gusta aceptar encargos de última hora. Haremos una excepción. Recordará que le mencioné algo sobre una carta incriminatoria. Esta es la prueba. Es de un viejo conocido, un sacerdote excomulgado cuyo comportamiento no debe considerarse representativo de la Iglesia, Nicola Catania. Estudió con su santidad en el seminario. No puedo darle la carta, pero léala y se hará una idea. Buenos días, santidad. Buenos días, hermana Celestina. Las manzanas, santidad. Gracias, Yolanda. Gracias. Buenos días, santidad. Padre Loris, ¿qué le pasa? Parece disgustado. Traigo malas noticias. No es para tanto si el destinatario ya las conoce. ¿Lo ha leído ya? Sí. Dicen que su santidad ha sumido a la Iglesia en el caos, que es incapaz de proteger la verdad suprema de la fe, y que el concilio está contaminado de modernismo. Estas acusaciones vienen desde el interior de estos muros.
Estos muros no solo protegen a los que intentan hacer el bien. Las piedras que me arrojan las dejo en el suelo. ¿Quién pudo haber difundido esa información de sus años de seminario? Alguien que estuvo conmigo en dicho seminario. El cardenal Carcar. ¿Por qué está tan resentido con usted? ¿Es amigo suyo? Porque, aunque es un hombre de Dios, no ha podido perdonarme. ¿Perdonarle por qué? Por haber recibido la gracia de Dios sin haberla buscado nunca. Aquí tiene. Con esto dormirá bien. Gracias, hermana Yolanda. Buenas noches, Santidad. Buenas noches. Interrumpimos este programa para ofrecerles un comunicado especial sobre los últimos acontecimientos del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética en aguas territoriales cubanas. Una flota de buques de guerra soviéticos, posiblemente transportando misiles balísticos de alcance medio e intermedio, se ha aproximado a la zona de bloqueo naval impuesta por el presidente Kennedy. Por el momento, no hemos recibido ningún comunicado clarificador de la Casa Blanca o el Kremlin. El mundo entero contiene la respiración a la espera del desarrollo de unos acontecimientos que podrían desencadenar una guerra nuclear. Parece no haber una solución inmediata desde que se avistaron en Cuba las plataformas de lanzamiento de misiles soviéticas. Interrumpiremos nuestro programa en cuanto recibamos más noticias al respecto. Gracias. Hermana Yolanda, cálmese. ¿Qué va a pasar, Santidad? Mi familia está allí. Mis hermanas, mis sobrinos, mis sobrinas. No, otra guerra no. El buen Dios no lo permitirá, Guido. No dejará que el mundo se destruya. Porque esta vez sí podría pasar. ¿Qué sucede? La situación en Cuba se está deteriorando. Los norteamericanos están listos para lanzar un contraataque. Ambas facciones han movilizado sus ejércitos. La embajada estadounidense nos ha enviado una copia de su ultimátum. Les conceden a los rusos 24 horas para que retiren sus barcos de guerra de la zona de cuarentena. Pero, ¿y las negociaciones? ¿No se inició un proceso de paz? No, monseñor. También hemos recibido otra cosa. Una descripción de nuestro plan de evacuación en caso de guerra. Si hay una guerra nuclear, no habrá sitio a donde ir. Un llamamiento personal. Un llamamiento personal del Papa al mundo. No, a las potencias mundiales. Ellas son las que tienen nuestro destino en sus manos. Es una sugerencia muy noble, Santidad, pero podrían interpretarlo como si la Santa Sede estuviera del lado del presidente de la Unión Soviética, nuestro peor enemigo. El Papa no tiene enemigos, ni la Iglesia tampoco. Un acto unilateral por parte de la Iglesia podría debilitar la posición de sus aliados. En este momento, mi único objetivo es buscar la paz. ¿Cuánto tiempo queda? 19 horas. Para la Iglesia, los bienes más preciados son la paz y la hermandad de todos los hombres. Vosotros que tenéis, por voluntad divina, la responsabilidad del poder, escuchad. Escuchad el grito angustiado desde todos los rincones de la tierra que profieren todos los seres humanos, desde los ancianos hasta los niños. Escuchad cómo se eleva hacia el cielo. Paz. Paz. Hoy renovamos esta solemne invocación. Suplicamos a los gobernantes que no se hagan los sordos ante este grito de la humanidad.
que eviten al mundo los horrores de una guerra que tendrá unas consecuencias inimaginables. Rezamos para que los gobernantes sigan negociando y dialogando a todos los niveles, porque esta es una regla de sentido común y prudencia que atrae las bendiciones del cielo y la tierra. Solo así podrán afrontar con la conciencia tranquila el juicio de la historia. Se ha retirado la flota rusa. Gracias. Esto ha sido un milagro. Su llamamiento fue el milagro, Santidad. No. No fue solo eso. Esta vez, la divina providencia y el deseo de la humanidad coincidieron. Ese fue el verdadero milagro. Salvaguardar la paz es una misión que debe corresponder a todos los hombres, no solo a los católicos, porque el Papa debe amar a todos sus hijos por igual. Santidad. Sí. Date prisa, llego tarde, vamos. Atrás, dejen paso. Aparte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira aquí, por favor. Por favor. Se está una misión de paz. Estaba apostado aquí, un momentito solo. Esperando a Gina Lolo Brígida. ¿Quién es? Rada Khrushchev, la hija de Khrushchev. Señora Jubei, señora Jubei. Khrushchev, el presidente señora, ruso. Señora, mire aquí, por favor. ¿Y por qué la llaman señora Jubei? Ese es su apellido de casada. Venga, dispara. Мой отец послал поздравления с Рождеством Христовым папе Джованни 23-му. Mi mujer dice que su padre le envía una felicitación de Navidad al Papa. ¿Ha respondido señora el pontífice? Jubei, señora Jubei, tengo entendido que se quedarán dos días. ¿Qué harán durante su estancia en Roma? Nos gustaría conocer a su santidad Juan XXIII. ¿En el Vaticano? En persona. Oh, ¿comunistas que van a ver al Papa? Ya no hay respeto. Vaya, mira quién habla. Señora, 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 sonría. ¿Cree que es prudente conceder una audiencia a Rada Khrushcheva y a su marido? Santidad, debe darse cuenta de que Ayubey es un teórico que ocupa un puesto clave en la jerarquía del Partido Comunista. Yo lo veo de esta forma, Eminencia. Si me niego a ver a una gente que no busca nada, que simplemente desea presentar sus respetos, invalidaré mi postura anterior. Pero, Santidad, los rusos están aprovechando de su mentalidad progresista para hacer propaganda. Khrushchev ha liberado a sacerdotes prisioneros sin pedirnos nada a cambio. Y ha respondido a mi llamamiento durante la crisis de los misiles. Santidad, son regalos envenenados. No, son como señales de un planeta lejano. ¿Cómo no las vamos a escuchar? Ya sé que es costumbre que el Papa haga regalos espléndidos a reinas, princesas y a otras damas principales no católicas. Pero he preferido regalarle un rosario, porque mi madre solía rezarlo frente al hogar
mientras cocinaba para su familia. Procedo de una familia muy numerosa. Éramos 10 y no había mucho que comer. Мы тоже из крестьянской семьи. Mi familia también es del campo. Вы знаете, ваше преосвященство, что в Советском Союзе вас называют папа крестьянин. Pregunta si sabía usted que en la Unión Soviética le llaman el Papa campesino. También sé que tiene 3 hijos estupendos. Да. Никита, Алексей и Иван. Ah. Никита, como su abuelo. Никита, как дедушка. Да, да. И sé que Алексей es un nombre del este. Алексей очень популярно на востоке. Pero Иван, Juan, no, Иван, es el nombre que elegí como papa. Es el nombre de mi padre y el de mi abuelo. Cuando vuelvan a Rusia, dele al pequeño Iván un abrazo especial de mi parte. Los otros dos no se enfadarán. Gracias, gracias. Padre Luca, escuche. Asegúrese de que esta audiencia con Rada Kruseva-Dyubey recibe la mayor publicidad posible, especialmente en nuestra prensa. Por supuesto, con el tono adecuado. Compruébelo todo con nuestro intérprete. Él le dará todos los detalles. Y recuerde el tono. El tono es muy importante. Familiar. Como entre un padre y una hija. De acuerdo, monseñor. ¿Listo, padre? Uh-huh. ¿Estás seguro? Completamente, santidad. No menciona su entrevista con Rada Kruseva-Dyubey. Créame, no lo entiendo. De los otros periódicos no me extraña. Me he acostumbrado a sus ataques. Pero que el Observatore Romano, nuestro propio periódico, ni lo mencione. Fui muy explícito. En mis tiempos, la obediencia al Papa significaba algo. A decir verdad, nuestra prensa sí ha mencionado algo al respecto. O más bien lo hará. Este es el primer borrador de un artículo que saldrá en el próximo número del Citadel Católico. ¿Cómo es posible? Un gesto de paz. Lo han convertido en un ataque espantoso y de mal gusto. ¿Eres tú el responsable de este artículo? En espíritu, aunque no es de mi puño y letra. Dice... aquí. El Papa celebró una reunión con la hija de un dirigente de un partido político que siempre ha estado considerado como el enemigo eterno de la Iglesia. Me parece una forma inapropiada de definir el comunismo. ¿Y cómo lo definirías? Intentaría combatirlo, no definirlo. Mucha gente no tiene esa impresión. ¿Solo porque no le cierro la puerta en las narices al adversario? Primero cuestionas la palabra enemigo, pero utilizas el término adversario. Los enemigos de ayer pueden ser los amigos de mañana. Y la Iglesia no tiene enemigos. Los adversarios son aquellos a quienes uno hace frente, Matía. Algo que tú nunca has hecho conmigo. Solo me has atacado por la espalda. Siempre. Tienes derecho a relevarme de mi puesto si no tienes suficiente confianza en mí. ¿Por qué no lo haces? Porque no puedo evitar quererte, Matía. Eres parte de mi vida.
como Nicola. Me enteré de que quiso ponerse en contacto conmigo. Le dio una carta a alguien, pero nunca la recibí. En lugar de eso, acabó en la editorial de un periódico. De todos modos, solo eran mentiras. No. Yo jamás he negado mi amistad con Nicola. Pero fue un acto odioso que se utilizara esa carta para calumniarnos. Ya que quien lo hizo es alguien que me conoce bien. No sé qué quieres decir. Estás mintiéndome, Matía. Somos viejos. Y ya no queda tiempo. ¿Para hacer qué? Para salvar nuestra amistad. Si no desean nada más, su santidad. Es tan difícil. Matía. No, Matía. Santidad. Santidad, está abusando mucho de este disco. Lo ha puesto tantas veces que está rayado. Santo Padre. Santo Padre. Santidad. 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 Guido. Dios mío. No. Guido. ¡Socorro! No te vayas. Guido. Bueno, la tensión se ha normalizado, pero deberá guardar cama por un tiempo. Debe descansar, Santidad. Debe descansar. Gracias, doctor Baldoni. No hay de qué. Santidad. Loris. Santidad, ¿qué es lo que le han hecho? ¿Qué le han hecho? Todos llevamos nuestra cruz, padre Loris. Pero cuando es un amigo el que te ataca, no puedes por menos de empezar a dudar. Anoche estuve reflexionando sobre lo que ha sido mi vida, mi largo viaje. Pensé en el punto donde me encuentro ahora, en lo más alto, y me pregunté si mi indiferencia por la ostentación y los honores sería sincera. Anoche, padre Loris, me encontré de repente dudando. Por primera vez en mi vida. ¿Y no será tal vez la señal inequívoca de una enorme presunción? No lo sé. No sabría responderle a esa pregunta. Pero hay algo que sí sé. Sé que es un buen hombre, que su corazón es puro y que cuando llegue el momento de la verdad, eso será lo único que le presentará a Dios. Y Dios estará muy complacido con lo que va a ver.
descanse, Santidad. Cuando me enteré de tu enfermedad, se me cayó el alma a los pies. Solo entonces me di cuenta de hasta qué punto había sido injusto contigo. Deja ya de pensar, por favor. Y trata de comer algo. Papá, sé que estás triste porque el papá está enfermo. Toma, llévale este dibujo. Es muy bonito, Tomasina. Cuando se lo des, dile que cuando sea mayor quiero ser médico para poder cuidarle a él también. ¿Se lo dirás? Claro, cariño. Y apaguen las luces. Sí, Agencia. Carcano, ¿qué pasa? Tenemos que hablar. No, otra vez no. Tiene demasiados remordimientos. Ahora no tengo tiempo. Escuche. Estaba equivocado. Todos lo estábamos. ¿Equivocados en qué? En todo. Todo lo que dijimos e hicimos. Él tenía razón. Ese artículo tenemos que revisarlo con sus correcciones. Creo que aún hay tiempo. Sabe que es imposible. Eso ya está decidido. El artículo se publicará y no se hable más. No puede hacer eso. ¿Puede decirme qué mosca le ha picado? ¿Eh? Entra arrasando en mi despacho y empieza a hablar como un loco. Tenemos que reparar el daño y no hay tiempo. Oh, es cierto, no hay tiempo, y en particular para arrepentimientos. Yo no quería hacer esto. Usted me pidió que lo hiciera. Me obligó contra mi voluntad. Una voluntad muy débil, Eminencia. Le sugiero que se vaya a casa y descanse. Santidad, su cama aún está hecha. ¿No ha dormido? No tengo tiempo para dormir. El doctor Baldoni dice que si no descansa... Este es mi médico. ¿Ve lo sano que estoy? Sabe, hermana, los proyectos de un papa mueren con él. Porque nadie quiere continuarlos. Oh, santo cielo, ¿por qué habla de morirse? Porque estoy preparado. Ya tengo hechas las maletas. Pero antes de que las cierre, quiero acabar mi encíclica sobre la paz. ¿Se acuerda del miedo que pasó durante la crisis de los misiles de Cuba? Sí. Pues nadie debe volver a sentir un miedo así nunca más. Los ejércitos deben de poner las armas. El racismo debe desaparecer. Y la discriminación de la mujer para que pueda encontrar su propio camino. No descansaré hasta que haya terminado mi paz en Minterris y todo el mundo pueda leerla. Me ocuparé de que la traduzcan al ruso, al chino y al inglés. ¿Y al español no? ¿Se me ha olvidado el español? Uh-huh. Al español también. Ah. Sí. Una foto más, padre, santo padre. Por favor, sacale una foto. Ahora, ¿cuándo va? Bien. Una copia de Paz en Interris en español. Una copia de Paz en Interris en francés para el presidente de Gaulle. Acércate un poco más. Sí, voy. Desde ese otro ángulo. Pero no me empujes. Una copia para John Fisher al Kennedy. Una copia en ruso para el presidente Nikita Khrushchev.
Qué bobada. Adiós, cariño. Me voy. No vayas a dejar que su santidad lea los periódicos de hoy. ¿Has visto cómo llaman a su encíclica Paz en Interris? Paz en la tierra, con la hoz y el martillo. Como si fuera culpa suya que los comunistas hayan ganado 1 millón de votos en las pasadas elecciones. ¿Y sabes por qué? Porque las encíclicas suelen hablar de las clases obreras, de los derechos de la mujer y de los desfavorecidos. Pero que defienda los derechos humanos no quiere decir que adopte una postura política. Toda esta estupidez le va a hacer mucho daño, justo cuando su salud está tan resentida. No te preocupes, Guido. Su encíclica perdurará siempre. Mientras que con estos periódicos se envolverá el pescado mañana en el mercado. Hoy es viernes. El mercado de pescado abre hoy. Adiós, cariño. ¿Todo esto es de cuando estuvo en Estambul? Sí. Tiene tanto material aquí. ¿Debería publicarlo? No. Escribí todo eso antes de ser papa. No estaría bien. Hágalo usted, después de que me haya ido. Es todo lo que puedo dejarle. Es el mejor regalo que podría... ¿Sabe? He estado en muchos lugares. Pero últimamente... mi mente no deja de pensar en Soto il Monte, su campiña, su luz. Es como si nunca me hubiera ido de allí. O tal vez mi tierra siempre ha ido conmigo. Me gustaría ir a vivir allí. ¿En serio? Puedo imaginármelo en Soto il Monte. Si lo hiciera, estaríamos juntos para siempre. Sí. Sí, Santidad. Guido, ¿no me has traído mis periódicos? No los han traído todavía. Oh, qué pena. Porque en uno de ellos aparece una caricatura mía. Sí, pero no se parece en nada a usted, se lo juro. Luego sí has visto los periódicos. Sí, Santidad. Es que no pude... Guido, ¿querías negarme el placer de desahogarme contigo? Eres mi familia. A ti acudo cuando estoy disgustado y necesito que me consuele. Guido, dile a tu hija que cuento con ella para que sea médico. Sí, Santidad. ¿Ha venido? Sí. Guido. Ayúdame a ponerme guapo. ¿Es verdad que está enferma, Santidad? Parece tan llena de vida. Sí, Guido. Está muy enferma. ¿Sabías que en esa silla se han sentado reyes y reinas de todo el mundo? Hoy pareces una princesita. Buenos días, Santo Padre.
Ven. ¿Te gustaría probar la mía? Pero no se lo digas a nadie. Gracias por venir a verme. ¿Tiene Dios manos como las tuyas? Tal vez. Hizo la tierra y el cielo. Sí. Supongo que sí. ¿Tendrá manos como las mías? ¿Y qué pasa cuando estás en las manos de Dios? Pues que vuelves a ver a todos tus seres queridos. Muchos de los míos están en el cielo. Mi padre, mi madre, mis hermanos, casi toda mi familia. ¿Y nunca te sientes solo? No, nunca te sientes solo. Estás con Dios, que es la fuente de todo el amor. De Él procede todo el amor que existe en el universo. ¿Lo sabías? Cuando era pequeño y mi padre cogía mi mano, solía sonreír por dentro porque sabía que estaba ahí y que me quería y que nada malo podría pasarme. Así que siempre me aferro con fuerza a la mano de Dios. Y porque es nuestro padre, le dejo que me guíe y sonrío por dentro. Pero cuando estés en las manos de Dios, si todavía sigo aquí, ¿cómo voy a hablar contigo cuando yo quiera? Solo llámame. Te oiré. Te quiero, Santo Padre. ¿Puedo volver a verte otra vez? Claro que puedes, Caterina. Claro que puedes. Anunciado esta mañana que el Papa Juan XXIII recibirá a los cardenales de la Curia en sus dependencias privadas contiguas a su dormitorio. Miles de cartas y telegramas han llegado al Vaticano con palabras reconfortantes para el Santo Padre, quien, incluso en estos momentos críticos de su vida, sigue ganándose el corazón de la gente de todo el mundo. ¿Pero qué hace, idiota? Ese borracho se me ha echado encima. Nicola. Parece que el aspecto político domina la situación, Eminencia. Exacto. Por eso surgió el nombre del cardenal Montini como su posible sucesor. Interesante. Lo que importa aquí es la intención. Angelo aún no ha muerto. Pues demos gracias y esperemos un milagro. Dios debería realizar el milagro de cerrarle a usted la boca. Tendrán que ser pacientes. Puede que tarden un poco en ver al Santo Padre. Diga, ¿cómo está? ¿Tiene dolor? ¿Podrá soportarlo? Su Santidad sabe cómo soportar el dolor. Y usted lo sabe muy bien. Perdóneme.
Perista santa munchonen em su ampísima misericordia indulgativi dominus qui quid per audidimus delinquist. Amen. Perista santa munchonen em su ampísima misericordia indulgativi dominus qui quid et adoratum delinquisti. Amen. Perista santa munchonen em su ampísima misericordia indulgativi dominus qui quid per gustum delinquisti. Amen. No. Et locutionem Padre. Las palabras exactas en este momento deben ser gustum et locutionem. Oh, perdóneme, Santo Padre. Es que estoy muy nervioso. Ya somos dos, pero no se lo diga a nadie. Perista santa munchonen en su ampísima misericordia indulge a tibi dominus quid quid. Per gustum et locutionem. Eminencia, alguien ha estado preguntando por usted en la calle. ¿Por mí? Sí. Nicola. Cristi Eleison. Nicola. Matías. Eres tú. Te vi esta mañana. Así que me has visto. Me dirigí a la plaza de San Pedro. ¿Cómo está? ¿Podrás verlo una vez más antes de que...? Tengo que hacerlo. Nunca llegué a darle tu carta. Perdóname. Abrázalo por mí. ¿Me dejas que te abrace? Thank you.
padre Loris. Perdonen. Estoy seguro de que Dios, en su misericordia, no me impedirá reunirme con Él. He dedicado mi vida a la Iglesia y a la unidad de todos los cristianos. Pero, padre Loris, es necesario que haya un diálogo entre todas las religiones para que en el mundo haya paz. Santidad. Alto ufficio ha stroncato la sua forte fibra.